Bueno, pues ahí está, después de haber visto este gran video, este de Tropicalísimo Lobo, pues es más grato presentar a una persona especial, precisamente a Pedro Ortiz. Pero como saben, semana a semana estamos aquí en este programa Contacto Ciudadano, Pedro. Semana a semana tenemos un programa que tiene mucha audiencia, gracias precisamente a esta ventana televisiva que nos permite el gerente general de esta empresa, Gerardo Gallardo Bernal, estar con ustedes semana a semana y traer las personas que ustedes han querido mirar, escuchar y de su propia voz
sus narraciones, sus vivencias y de dónde vienen ellos. El día de hoy quiero hacerle un agradecimiento muy especial a todas las personas que semana a semana nos ven y que hacen el favor de levantar su teléfono y marcar al teléfono 182-3232 para hacer las preguntas necesarias a las personas que el día de hoy nos visitan. Pedro, un agradecimiento especial. Quiero presentar antes que nada a la gente que nos está viendo hoy de la dinastía. Fíjate, es una gran dinastía para mí. Ahorita tras cámaras platicaba con él. Yo soy fans precisamente de esta gran familia. Familia 100% musical. Así es. Entre ellos vamos a mencionar, y aquí está la prueba, aquí está el botón, Pedro Ortiz. ¿Quién es Pedro Ortiz? Pedro Ortiz es hermano de Arturo Ortiz, precisamente de la Iglesia Apache, y del compañero Inés Ortiz que estuvo en este programa. Así y es. De igual manera tiene descendencia, como vamos a hablar de Susana Ortiz. Así es, como no, mi sobrina. Del Hogan. El Hogan, de Arturillo. Así y ahorita es. Quiero que menciones precisamente gente de tu familia, porque yo sé que en tu familia también tienes por ahí grandes. Pero bueno, antes de ir al inicio, Pedro, así, permíteme que te interrumpa. Gracias, muchas gracias, pero de veras, me quito el sombrero ante ti. Porque eres una gran persona que toca el saxofón de una manera muy relevante. Y el día de hoy nos honras con tu presencia. Pedro, saludo. Pues nada, antes que nada saludar a todo tu auditorio y agradecerte la invitación. Y no, pues estamos contentos, estamos de júbilo porque pues nos da la oportunidad de poder compartir y pues todos los buenos y malos momentos que hemos tenido en nuestra carrera musical. Y pues sí, como tú lo mencionas, la familia Ortiz tenemos bastantes en el ambiente, como es mi sobrina Susi. Mis hijos tocan también el teclado y tocan la batería y también están con Tropicalísimo Lobo. Mi hijo trae un grupo que se llama Oscar, el más grande, trae un grupo que se llama Pajaritos Blancos. Y aún vive Lobo de Torreón y aquí estamos en vivo saludándolos a todo tu auditorio. De Torreón, ¿no? Así es. Es tradicional ese grito que lo manifiesta precisamente tu grupo. Sí, sí. Ahorita que ibas llegando yo, me empecé a ver el video de antes de iniciar y Dios mío, nomás qué grupazo tremendo, típico de la comarca lagunera. Nacidos en Torreón. Todos en Torreón, fíjate, de la descendencia de los Ortiz han salido varios, y no varios, pero grupazos. Sí. Grupazos. Estuvo Inés Liberato, qué bárbaro, no, Liberato. No. Un saludo por allá a mi hermanito, por cierto. Para que ocurra uno de ellos, un gran respeto. Vamos a iniciar. Así es. Tenemos un gran... en la parte de fuera del estudio hay ahorita un evento. Estamos escuchando música precisamente cristiana. Sí. Bueno, sí, pues sí. Que esté con nosotros mi Cristo en este día, ¿verdad que sí? Que mi Padre vamos Santísimo. A darle gracias precisamente porque estamos vivos y estamos aquí. Y ahora una Dios. Vez nos da la oportunidad de comunicarnos con la gente. Entonces, eso es así precisamente es. Del Rey de Reyes. Rey de Reyes, así es. Bueno. Primero Dios. Vamos a hacerte... Vamos a empezar, Pedro... De sí. Desde el kinder, vamos a irnos desde lo básico. Desde a llegar. El kinder. Sí, porque nos brincamos y dice, bueno, como las películas, oye, ¿cómo estuvo? No, pues platicando. Ok, sí, vamos sí, a entender. Sí. Pedro, sí. Pregunta obligada que les hago a todos los que nos hacen el honor de visitarnos. A ver, viene de ahí. Lugar de nacimiento, ¿dónde vives actualmente? Ahorita actualmente vivo en Ciudad Lerdo, Durango. Ah, eres de Lerdo, soy de Lerdo. Jardín, qué sí, padre. Fíjate, la ciudad Jardín, ahí padre. Es de allá. ¿Y lugar de nacimiento? Torreón, Coahuila. Orgullosamente lagunero. Lagunero, así es. Nombre de tus padres y tus hermanos. Mira, mi madre se llamaba, que ya son finados, ¿eh? Era María Elena Solís. Y mi papá se llama José Inés Ortiz. Igual que tu hermano. Igual que mi hermano, igual que tu hermano. Así es. Fíjate que platicando él precisamente en ese tema, lo voy a retomar tantito porque hace poquito estuve con él. Sí, precisamente sí. Una revista que ahorita te la mostraba. Sí, así es. Se la entregué y yo tengo un hermano, está delicado de salud, en el magisterio estaba en Torreón, ahorita está aquí en su casa en Matamoros. Sí. Y fue hasta allá, Inés.
Y ahí estuvo con nosotros, con la familia, y le entregué la revista. Y es una persona muy fina, como todos ustedes. Ándale, una persona, sí, ya, hermanito. Y cuando él platicaba la historia precisamente del título de su grupo, dice que porque a su papá le decían el líder. Y dice que de ahí él se fue acomodando y en honor a su padre le puso el nombre de Liberato. Pero cuando mencionó el nombre de tu papá, sí, que José Inés, sí, sus ojitos se le llenaron de agua. No, pues es que, no. Era músico mi padre también, fíjate, tocaba la trompeta. Platícanos mejor de eso, platícanos. Sí, era músico mi papá y tocaba la trompeta y precisamente le pusieron Liberato porque él desde muy chico, él era de Luchanas, Coahuila. Sí, hombre, aquí por el proyecto de Madero. Sí, hombre, y de Luchanas, Coahuila se vino a Torreón muy joven, muy chico, ya tocaba la trompeta. Y aquí en Torreón, la musicada, decimos, ¿verdad? Todos los muchachos de aquel entonces, de la edad de mi padre, le pusieron Liberato porque aquí andaba libre, no tenía nada, rienda, nadie lo amarraba. Nadie lo paraba y donde quiera andaba tocando, se metía en un lugar y en otro. Y por cierto, pues cabe decirlo, ¿verdad? Que era muy buen trompetista, porque yo me acuerdo que estaba chico, mi padre hacía giras a México y teníamos hasta revistas donde salía él con orquestas como la orquesta del Chino Herrera y muchísima gente. O sea, él tocaba trompeta, pero también tocaba en orquestas. Sí, 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 él leía muy bien la música. En aquel entonces todo músico era lector. Era de nota, o sea, no hay nada. Era de puerta, todo músico. Entonces mi papá tocaba en Ciudad Juárez, así yo me acuerdo, traía revistas donde, fotografías donde tocaba en orquestas, allá acompañando variedades. En México, en las orquestas, dos, tres orquestas, y era muy buen músico. Inclusive todavía nos quedamos nosotros cuando él fundó una orquesta que se llamaba la Orquesta Corona. Corona, ok. Corona. Entonces, de aquel entonces, de la bebida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues. Entonces, patrocinado oficialmente. Sí, y las primeras lecciones de música nos las dio mi padre. Él fue el que nos enseñó primeramente los principios, ¿verdad? Como es el método. Lo básico. Fíjate, porque tu hermano Arturo, trompetista. Así es. Cuando estaban juntos, a mí me tocó estar con ustedes en varios eventos. Y luego tú al saxofón. Así es. Y ya posteriormente tu hermano Inés, que empieza a crecer, se va al teclado. Así es, así luego es. Meten al sobrino a la batería y otro a las congas. Y total hicieron un paso tremendo. Sí, y luego sí, cómo no. Todos se hicieron compositores y arreglistas. Fíjate que fue el Apache es un grupo muy bendecido. Sí, muy bendecido. Muy bendecido. No, porque hasta la fecha se ha conservado. Mi hermano ha tenido, pues todos nos fuimos retirando. Yo, la verdad, ya no estuve en Apache porque mis hijos crecieron y tuve que salir porque vamos a hacer un grupo. Uno toca la batería y el otro el teclado y ya ellos hacen sus pininos ahí en el mismo estudio de nosotros, nos salíamos nosotros. Y te voy a comentar. Adelante. Algo sabroso, mira. Para eso veniste. Mira, en aquel entonces, cuando ya crecieron mis hijos y empezaron a tocar, se unió al grupo en el estudio de Lobo. Nos íbamos nosotros y luego se metía lo que es mis hijos, Susana, Susi, la de que está con los chicos, y el hermano de ella, que es Logan, toca las es percusiones. Logan. Pensé que era Hogan. No, Logan. Logan, sí, pues ahí toca. Toca las percusiones sí, con Apache, sí, con padre, ¿eh? Hasta el aplaude bien padre. Entonces ahí comenzaron y se pusieron los cachorros. Ellos hicieron primer grupo. Y era el grupo de la familia. Cuando teníamos algunas quinceañeras o cuando tenía algún evento, tocaban ellos y a veces nosotros lo llevamos dos, tres veces. Algunos eventos que hizo la Cruz Roja y todo eso, ahí lo llevábamos. Principiaban, ¿eh? Y ahí fue como comenzaron a meterse en la música. Oye, pues es que ahorita todo se termina, Pedro. Sí. Y en su momento, hablando físicamente, sí. Pero ya está la descendencia, está la semilla. Así, ahí están así tus es. Hijos. Sí, y es, claro. Tus nietos. Y acá por claro. Este lado están los hijos de Arturo. Y el que me comentaba, me decía Inés que él tiene un hijo, pero que toca puro tipo música pesada. Pero él no está dentro del ámbito de la cumbia. Tiene un hijo, dice, pero que es diferente que él. El hijo de Inés, mi hermano Inés. De Inés. Sí, le salió rocker. Sí, dice, no, dice, pues esa es otra historia, profe, pero también le gusta, nomás que es su nivel. Oye, mi hijo, el que toca la batería, también está tocando, pero con un grupo cristiano. Ah, cristiano, qué bueno. La batería. Servirle al Señor es maravilloso.
Yo tengo un nieto que se llama Jared, saludos, tiene 12 años, sí. Toca la batería en la iglesia que yo me concentro, y ahorita está en Goner, ahorita, hoy sábado, él está tocando, está aprendiendo por nota en Goner, y tengo una hija que se llama así, sí. Se los cuide mucho, y ya está aprendiendo a tocar el violín. Ahorita están ahorita en ese momento, y están todos los sábados, se van. Y es una bendición. Y es una bendición. Precisamente que está. Sí, no. Pedro, otra pregunta, porque tenemos una serie de preguntas y yo quiero que a todos me las contestes así, abiertamente. Sí. No te voy a bloquear ni te voy a decir hasta aquí, no. Tú me vas a contestar lo que tú creas, como ahorita así te vas. Ok, no, no. Aviéntate, suelo. Adelante. Estado civil, nombre de tus hijos, y en este caso de tu señora. ¿Para qué? Más que todo que te conozcan y mandarles un gran saludo a ellos. Tu papá ya falleció. ¿Tu madre? ¿Y tu mamá? Mi madre también. También. Entonces, ellos, donde estén allá, que Dios me los guarde. Pero los que estamos aquí, vamos a mencionarlos. Porque se merecen eso. Bueno, pues ya conocen a mis hermanos. Ya los conocen. El Arturo, el Apache, el ahí. Entonces, pues lo que es mi familia, mi mujer se llama María del Carmen. María del Carmen. María del Carmen, sí, de Serra. Y tengo un hijo de 10 años que se llama Pedro Randal. ¿Pedro? Pedro Randal. Randal. Sí, Randal. Randal, como quieras, Pedro, ok. Randal, y ahorita yo, pues sí, este es un segundo matrimonio que ¿y tus otros hijos? Vivimos. ¿Tienes más hijos? Y nosotros, sí, mira, está Oscar Gerardo. ¿Grupo, no? Sí, Oscar Gerardo, que está en tu grupo. Mi hijo que anda conmigo, Adán Cristian Martín Martínez, y está el ingeniero que usamos también, que se llama Pedro Jonathan, también son hijos míos, y la esposa de aquel tremendo vocalista que anduvo conmigo, que le decían La Oruga. Tengo una hija ahí que él es mi yerno, ¿eh? Ah, ok. Él es mi yerno. Fíjate, está ahí casada con este muchacho. Me convierto en un lobo. Hay canciones tan maravillosas. Son 12 rosas que hablarán por mí. Y como el día de ayer me imagino, y así, tajantemente, que mucha gente la cantó. Porque ayer fue Día del Amor y la Amistad, y mucha gente entregó rosas. Y ese es un himno, hablarán por mí. Entonces él es tu yerno. Así es. La oruga. Es tu yerno. Con una hija tuya se casó y tienes... Así es. Qué bueno. Oye, lo vi conjunto y ahí se acercó a conmigo y ahí conocí a mi hija. Bueno, es que, mira, él tiene, sabe a qué hora y cuándo, porque no hay que renegar, sino al contrario, señor, tú me lo diste, bienvenido sea, ¿verdad que sí? Sí, así es. Pedro, ¿a qué edad te empieza a gustar a ti la música? Que digas, pues ya me llamó la inquietud, porque por ejemplo, mira, mi papá era soldador, también Dios me lo guarde. Pero a mí nunca me gustó la soldadura. Entonces tu papá era músico, pero puede ser que tampoco te haya gustado la música, pero es lo contrario. ¿A ti te gustó? ¿A qué edad te empieza a dar cuenta? ¿Te gusta? Yo cuando tuvimos ya más uso de razón, que tiré a la edad de unos 12 años, yo estaba aquí como en quinto de primaria, y 12, 13 años, tuvimos las primeras lecciones que nos las dio mi padre. De solfeo, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pues tu papá, sí, decirlo. ¿Sí? Sí, entonces, en aquel entonces fue lo primero. Fue y empezamos a incursionar en la música, porque allí comenzamos con las primeras lecciones, como unas 30 lecciones. Entonces, pues hubo ahí un desacuerdo entre mi madre y mi padre que decía que no quería que fuéramos. Sí, no, lo clásico, madre. Así son todas las... No, tú, pero ellos no, y empiezan no. Sí, así y, es. Y todo porque ya ves que decían que las fans y que esto y que lo otro, que no ponen cuidado en la escuela y a ver, ¿no? Pero no, fue a la edad más o menos 12, 13 años cuando tuvimos las primeras lecciones. Luego hubo un espacio ahí de unos 4 o 5 años, sí, más o menos, no, como unos 7 años, que pasó el tiempo y a la edad de 20 años volvimos nosotros, pero ya con un maestro, a agarrar las lecciones de solfeo. Entonces tú tocas, ¿sí? Por nota. Sí, ya hace mucho que no. No, pues ya ahorita ya hace unos estilos y ya. Sí, ya es diferente. Pero sí, entonces comenzamos ahí y hicimos el primer grupo que hicimos, era con un señor que se llama hasta la fecha Jesús López, están en Torreón, no, en Gómez, vive en Gómez, y le pusimos Los Internacionales. Los Internacionales.
Esa pregunta te la iba a hacer, qué bueno que la tocaste. Sí. Entonces, ese fue el primer grupo en el que tú participaste ya como agrupación. Los Internacionales. De Chuy López, sigue platicando. López. Entonces, en aquel entonces, pues ya empezamos, ahí estaba mi hermano Arturo y yo, y otros elementos que no siguieron en la música, ¿verdad? Pero nosotros ahí comenzamos a... Fíjate, eso no lo sabíamos. No, sí. Vino Inés y no, porque Inés no le tocó. Inés todavía no le tocó. No le tocó, por eso no lo platicó. No. Entonces, tú estás platicando, ¿cómo fue el inicio de ustedes junto con Arturo? Así es. Los Internacionales. Los Internacionales de Chuy López. De Chuy López. Que todavía mucha gente lo conoce porque tiene estudio de grabación aquí en Gómez. Ah, sí. Y tiene un hijo muy bueno que toca, el Jesse, y hace muchos, es muy bueno, hasta como ingeniero electrónico también. Y mucha gente lo conoce. Él tenía un grupo que se llamaban Los Checkers. Entonces se acabó ese grupo y nosotros entramos y usamos el equipo y todos los instrumentos de ese grupo. Entonces, si entráramos al tema de Tropicalísimo Apache, en la cual tú lo fundaste junto con tu hermano Pedro. Y con tu hermano, perdón, con tu hermano Arturo. Así es. Inés no lo fundó. Inés platicaba que ahí estaba por ahí tiradito, se le iban ustedes a las fiestas, a las tocas, y por ahí se quedaba acostado bajo las mesas. Y que ahí empezó. Pero tú, junto con Arturo, estás mencionando que incluso utilizaste los instrumentos del grupo Internacional. ¿Cómo se llamaba? Internacional. Se termina ese grupo y ustedes siguen avanzando. Así es. ¿Cómo empieza Tropicalísimo Apache? Mira, todavía en aquel entonces, cuando ya fundamos nosotros ese, anduvimos cambiando de nombre, no pusimos, me acuerdo que le pusimos que se llamaban Los Torreón Bravo en aquel entonces. Fíjate, nosotros nos venimos de la Fórmula ER, nosotros, pero tú estás hablando de antes. Todavía estás hablando de antes. Fíjate, al público que nos está mirando en la televisión. Ahora sí está saliendo la verdad completa, ¿eh? Así es. ¿De dónde sale Tropicalísimo Apache? ¿Y qué épocas aquellas, señor Don Simón? Sí, estás hablando del grupo Internacionales, que ahí comenzaste tu hermano y tú siendo miembros. No. Todavía ni siquiera tenían la idea. No, hay mucha historia. Adelante. Mira, cuando hicimos nosotros ese grupo, que nos pusimos los Torreón Brass y luego que nos pusimos Torreón Brass. Al último, los Torreón Brass, sí, nos pusimos. Adelante. Había, en aquel entonces se usaba mucho la música de... Sí, sí, de Alberto. De música instrumental, de puros metales. Entonces, de ahí nosotros, pues, a mí, yo tocando con el grupo este, a mí me llama en aquel entonces un señor que se llamaba Elías Ruiz, se llama todavía. Elías anda Ruiz. Por ahí. El, sí, no. La Fórmula ER de Elías Ruiz. Sí. No, me tocó. Mira, en aquel entonces, cuando yo entré con Elías Ruiz, que me llamó, nos íbamos y duramos muchos, como unos 4-5 años duré con él, pero tocábamos en las cadenas de los hoteles. En el Rollway Inn, Holiday Inn, en el Plaza Inn y todos esos. Sí, porque tocábamos en la cadena de los hoteles. Entonces pues, pertenecían a la cadena y los trasladaban de acuerdo a donde ellos lo necesitaban. Anduve tocando hasta en Estados Unidos. Nomás llegamos a ir al Paso, Ciudad Juárez, en México, en Monterrey. Y nos daban hospedaje y todo eso. Y ahí nosotros anduvimos con yo, anduve con Elías Ruiz. Yo fui el que salí, de la dinastía de los Ortiz a salir. Entonces Arturo todavía no, él entró a tocar, no sé si te acuerdas, con un grupo que se llamaban Los Siete de Torreón. Ahí tocó Arturo cuando yo me fui con Elías Ruiz, que anduve en las cadenas de los hoteles. Entonces Arturo no se fue, Arturo se queda aquí. Arturo se quedó aquí, yo nada más fui el que me fui con Elías Ruiz, y él se fue con la dinastía de los que conocen. Hay muchos que conocen al Gillo. Sí, al Gillo. La familia del Gillo. La familia del Gillo es descendencia. Es descendencia de los Siete de Torreón. Porque el Gillo, yo tengo entendido que es un gran músico y que viene de grandes músicos. Entonces él viene de ahí, de los Siete de Torreón, el Gillo. Exactamente, el Gillo. Entonces mi hermano Arturo grabó ahí con ellos. Ahí tocaba y ahí grabó con ellos los discos que se llamaban Los Siete de Torreón. Y ahí anduvimos los dos, pero ya andando con Elías Ruiz para arriba y para abajo, ahí conocí yo al señor Felipe Blanco. Sí, el gran aquel publicista. El publicista que era, ¿no? No, 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 no.
hay que mencionar. Grandes artistas llegó a traer a la comarca de Aguilar. Menciona algunos, no, para que la gente se entere. El señor Felipe Blanco llegó a traer a Camilo VI, llegó a traer a Roberto Carlos, a José José, él lo tuvo como exclusivo, a la Sonora Dinamita. Él fue el primero que los trajo a la comarca Lagunera. Él fue el primero. Sí, a Ray Anthony, las orquestas americanas. No. Trajo lo mejor de lo mejor. Felipe Blanco, junto Felipe con Promociones Blanco. Acevedo, era lo mejor. Era lo mejor. Era lo mejor. Y yo creo que por ahí siguen trabajando, mejor con otro título, algún otro nombre, los compañeros. Pero fueron lo mejor. Mi juventud. Sí. Yo recuerdo que donde quiera publicaciones, Felipe Blanco, y los grandes eventos, Felipe Blanco. Mira, antes de continuar, quiero, es que a mí me gusta mucho darle salida a las llamadas, para que la gente vea que estamos. Antes que nada, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi hermano Armando Báez Martínez y a su familia, que siempre nos miran, en este caso al sobrino Roswell Rabindranath, que ahorita me está marcando, pero quisiera que mandara un mensaje a mi sobrino. Él también es músico. Él es músico, también tiene el zarape loco. Él inició en Barrio Colombiano, en varios grupos como La Furia Rebelde, varios. Entonces, para mí es un grato. Pronto lo voy a tener aquí primeramente, yo sé, mi sobrino. Han creado muchos grupos ellos. Bueno, muy bien. Felicidades por todos sus logros, de parte de la familia Sánchez. Saludos a la familia Sánchez, de parte, a ver. No, pues le mandamos un caluroso saludo de parte de sus amigos de Torreón a la familia Sánchez, de parte de Lobo de Torreón. ¡Ay, Torreón! Dice, saludos para el señor Pedro Ortiz por su trayectoria artística. Familia Hernández Cisneros, saludos. No, pues saludos a la familia Hernández Cisneros, de parte de Pedro Ortiz, de Lobo. Pues sí, fíjate. Ajá, okay. Hicimos muchas cosas buenas cuando estuvimos. Pues ahí fue nuestros inicios de la carrera. Fue donde aprendimos muchas cosas, sobre la música. Mi ingeniero, a ver si me puedes checar el micro del compañero. Me dice por mensaje que está fallando un poquito. Aquí, seguimos platicando. Continuamos, Pedro. Sí, vámonos a los 7 de Torreón. Y luego, fíjate, después que mi hermano se quedó con los 7 de Torreón, yo me quedé en con Elías Ruiz. Llamaban los Comanches de Elías Ruiz. Fíjate, ahí comienza mi vida personal, estando en la PBC, en la secundaria. Ajá. Yo fui la primera generación de la preparatoria Venustiano Carranza. De ese edificio nuevo, fui la primera generación. No estamos hablando de algo de rock and roll. Estamos hablando del rock. Entonces, así es. Los bailes se hacían en la cancha. Tocaban las líneas blancas de Paco Sánchez y que Fórmula R77. Y luego después acá tocaba, donde es ahorita un centro comercial de carnes. Ahí tocaban ustedes Lobo, Tropicalísimo Apache. Y precisamente ahí yo iba y participaba en los concursos de un disco que te lo voy a mostrar. Un disco donde el concurso era de caderazo. El Kung Fu Chino. Y nos regalaban charolas de cervecería con vasos. Y siempre yo salía con una charola. Porque siempre ganaba. Bueno, para bailar. Te comento que me... No, yo siempre fui fan. Y ahorita le voy a mostrar a la gente. Sí, vamos a continuar con la historia. Sí, así es. La historia directamente. Nos quedamos para llegar a Apache. Bueno, mira. Entonces, en aquel entonces, ya después de que yo andaba con Elías Ruiz y todo eso, conocí al señor Felipe Blanco. Y Felipe Blanco... Elías empezó a cambiar y empezó a hacer el grupo, lo hizo Cristiano. Entonces, pues, varios de los muchachos ya no les pareció la idea, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros, pues ya con el señor Felipe Blanco, nos salimos y organizamos el grupo. Y ya fue como yo y el señor Valenzuela le pusimos el nombre Apache. Fíjate. Porque con Elías Ruiz... Cuando nosotros hicimos la Fórmula R77. Ándale, vámonos a la Fórmula R77. Antes de llegar a la banda Apache, vámonos a la Fórmula ER. ¿Qué significa? Dile qué significaba la ER a la gente. Elías Ruiz. Precisamente, nada más que él se convirtió al cristianismo, Elías Ruiz. Exactamente. Y ustedes querían grabar cristiano y la mayoría dijeron, no, ya no. Y empezaron, fíjate, hoy las bendiciones. Y nosotros, en aquel entonces... Que tocábamos con Elías Ruiz, que se llamaba Fórmula R77, fue cuando empezamos. Había pura música americana, todo, sí, fusilamos, ¿no? Todo, sí, lo que venía de Estados Unidos. Venía. Aquí no había. Pero se tocaba, no, aquí no había nada. No había nada. Ustedes, los Ortiz, vinieron aquí a poner la música. Exactamente, aquí. Mira, decíamos, nosotros platicamos, a veces cuando nos juntamos, decimos, ¿te acuerdas, canal?
que nosotros fuimos los que hicimos el, así el agujerote, así para que todo el mundo pasara por ahí. Todo lo que hoy conocemos, todos los grupos han seguido los pasos de nosotros, porque ¿cuándo estamos hablando? Sí. Mira, al vocalista que traíamos allá en la fórmula R77, nosotros le decíamos el Apache. A ver, ahí va. Ahora sí, fíjate bien, eso no lo contó. Aquel nos contó precisamente Tropicalísimo, que se escuchaba hasta bonito. Sí. Pero ¿de dónde viene Apache? Y lo estás mencionando. Ahora sí, contigo había un vocalista. De la Rosa. Era el vocalista de nosotros, se llamaba Guillermo de la Rosa, Memo de la Rosa. ¿Y luego? Y nosotros le decíamos el Apache, porque ya se cuenta un Apache. Hasta vos, vi la carota, dice, una chota, una hacha, una hacha. De hueso de mango, así, ¿no? Y el pelo grueso, negro, así grueso. Y todos, pues le decíamos el Apache. Era el vocalista de nosotros, de la fórmula R77. Continuo. Entonces nosotros ya se nos quedó ahí. Cuando nosotros ya empezamos con el grupo, él, este muchacho, Memo de la Rosa y yo, hicimos el grupo, y fue cuando ya le puse yo, y había una estación de radio que se llamaba la XRS, sí, en Ruegos Palacio, sí. Y el señor Valenzuela... Y la RCN y varias... No, sí, y el señor Valenzuela de la XRS, el gerente, era muy amigo de nosotros y seguidor del grupo, ya le gustaba mucho porque... Memo tocaba la guitarra y dábamos serenatas, a veces nos íbamos los dos y dábamos serenatas con la pura guitarra, los dos siempre fuimos muy amigos. Entonces este señor le gustaba, véngase, donde quiera nos traía, y cuando hicimos el grupo le pusimos Apache por Memo de la Rosa. Pero fíjate, al público que nos está ahorita mirando en televisión y que va a quedar en internet, este programa lo vas a checar en internet. Ya para el lunes, si Dios quiere, lo vas tú, Humberto Báez, y va a salir el programa. Okay. Entonces ahí lo va a checar. Y la gente que nos está mirando ahorita en vivo, porque aquí lo miran en vivo, se va a estar dando cuenta de dónde sale ahora sí el nombre de Apache. Apache. Antes de Tropicalísimo, porque primero fue banda, y luego después de banda se fue a Tropicalísimo Apache. ¿Sí? Pero sale de un hombre, de un vocalista que ustedes traían anteriormente, de Guillermo. Memo de la Rosa, que le decían el Apache por su gran físico parecido a Linda India. Ahora sí, vámonos al Uga, Uga, Chaca Uga. Ahora sí, Uga, Chaca pues, Uga. Mira, Uga. Pedro, quiero, antes que continúe el programa, sí, vamos a ir a un comercial. Ok. Un minuto nada más y regresamos. No le cambie, antes de retirarnos, aquí nos llegó un saludo vía, tú sabes, las cuitas son las redes sociales. Okay. Me llega por celular, donde te felicita. Precisamente mis sobrinos, mi familia, la familia Baez Reyes. Dice que tremendo, Pedro, que siempre te han reconocido. En vivo y a todo color. Y mencionan también a la empresa Econocable, Gerardo, que muy buen programa, que semana a semana nos miran y que es muy buen programa. Okay. Donde la gente se entera de cosas, ni yo lo sabía. Yo soy fan de Apache. Así pero es. No sabía de dónde venía el nombre. Entonces fue un vocalista que andaba en una agrupación de ustedes que tenía su cara de Apache. No le cambie. Teléfono al estudio. 1-82-32. Aquí tenemos a Pedro Ortiz de Tropicalísimo. ¡Lobo! ¡Y aún vive! Porque aún vive. ¡Lobo! Regresamos.
Vivir es amar la vida. Empieza por ti. Que no te dé pena, porque te puede dar cáncer. Una visita a tiempo al ginecólogo puede salvar tu vida. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer cérvico-uterino. Gobierno de Coahuila. Hola, te voy a decir algo tan sencillo que lo voy a hacer mientras toco el piano. Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Revisa si abajo hay un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Si me toco, no me toca. Tócate, sin temor y sin demoras. Prevenir el cáncer empieza por ti. Es una enfermedad curable si se detecta a tiempo. Consulta a tu médico. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de mama. Gobierno de Coahuila. Prevenir el cáncer empieza por ti. No corras riesgos. Tu salud es lo más importante. Está en tus manos. Deja de fumar. Empieza hoy. Apágalo y enciende tu vida. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de pulmón. Gobierno de Coahuila. Tu hijo tiene fiebre sin causa alguna, suda mucho, está pálido, sangra por la nariz, se tropieza o se cae mucho, puede ser leucemia, el tipo más común de cáncer en los niños. Debes llevarlo al médico o a tu centro de salud. En tus manos está evitar el cáncer infantil. Gobierno de Coahuila. De pena nadie se ha muerto, de cáncer sí. En tus manos está prevenirlo. Acude al urólogo, que no te dé pena. Porque te puede dar cáncer. Se puede combatir incluso sin tenerlo. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de testículo. Gobierno de Coahuila. ¿Todavía no renuevas tu IFE? Recuerda que si la tuya es como alguna de estas, sin un 15 al reverso, debes renovarla cuanto antes. Para tener tu identificación oficial vigente y seguir decidiendo qué quieres para México. De verdad, no lo dejes pasar. Oye, renuévala ya. Queda poco tiempo. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente, IFE.
claro, que venga, ya que acabamos de dejar algunos discos para que los, nada más los que trajimos, que el profe aquí los regale. Bueno, sí, en aquel entonces te digo, nos quedamos ahí donde yo estaba con Elías Ruiz, que se llamaban Elías Ruiz y los Comanches de Elías Ruiz. Entonces mi hermano Arturo estaba tocando con los Siete de Torreón. Entonces, pues ya Elías Ruiz se convierte en cristiano y muchos músicos ya no quisimos. Conocimos al señor Felipe Blanco, de lo que hablábamos, que eran unos grandes empresarios que trajeron artistas de fama internacional, súper internacional, porque pues hasta españoles y muchos artistas españoles trajeron aquí a La Laguna, orquestas americanas. Entonces, en ese entonces, conociendo al señor Felipe Blanco, hicimos entre el Apache, o sea, Memo de la Rosa y yo, hicimos el grupo el Apache. Entonces ya se olvidó lo de la fórmula R77 y empezamos una nueva. Sí. R77. Viene siendo la banda Apache. Voy a mostrarte, Pedro, a ver si ahorita el director pusiera menos el primer disco, fíjate bien, el primer disco que ustedes ya elaboraron, grabaron como la banda Apache. Platícanos de esto. Espérame, ¿Arturo todavía no grabó este disco? Dígase nada más, adelante. Arturo trabajaba, estaba tocando en la agrupación esa de Siete de Torreón, y mi hermano Arturo todavía, él no grabó este disco. Cuando nosotros hicimos... Le decía que todas las agrupaciones de música pop se llamaban bandas, como ahora le dicen a los rockeros, toquen la banda fulano de tal, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, pues no, Arturo todavía no, pero fíjese bien. Cuando nosotros grabamos este disco, que fue el primer disco que se grabó aquí en México, como música de discoteca, o sea, como un mix que vienen todas las canciones ligadas, apenas va terminando una y empieza la otra, y lo grabamos todavía, se hacían las grabaciones hasta México. Entonces, no había más que ir hasta México a hacer los discos, y no grababa cualquiera, En aquel entonces llegábamos y hasta el sindicato de músicos iba y checaba los grupos y le preguntaban a uno que si tenía uno, conocíamos la música, la letra, o sea, que si conocíamos música, o sea, escrita, las partituras, que si conocían, sí, y si no conocíamos el solfeo, no nos dejaban grabar. Eran muy delicadas las cosas antes, eran de otra, pues todo ha cambiado, ¿verdad? Se supone que así es. Entonces, cuando nosotros ya hicimos este disco, pues anduvimos funcionando y gustó mucho este disco, y gracias a Dios estuvimos muchísimo tiempo hasta en segundo lugar a nivel nacional con aquel programa que se llamaba Siempre en Domingo. Desgraciadamente no pensé que fuéramos a llegar así, no había traído fotografías, tengo un álbum donde estamos tocando con el señor Raúl Velasco, que duramos... Yo le diré como medio año en segundo lugar a nivel nacional con la banda Apache. Entonces, en aquel entonces, ya de haber hecho toda esa carrera, pues que se empieza a venir fuerte la música tropical, que fueron los primeros que entraron, Javier Pasos, ¿se acuerda?
¿Se acuerda de esas canciones? Entonces, y vino despuesito, vino Rigo Tobar. Fueron los iniciadores, los que propiciaron la música tropical y empezaron a llegar. Y Felipe Blanco en aquel entonces, él fue el que los trajo a La Laguna, todos ellos. Y como éramos el grupo, la banda Apache, éramos el grupo de casa. El dueño era el señor Felipe Blanco, era el dueño del nombre, de todo lo que... De todo lo que era la banda Apache, ¿verdad? Él era el dueño del nombre, era el dueño de los instrumentos, él nos daba la chamba y él nos metía a todos los eventos cuando venía Rigo Tobar y Javier Pasos y anduvimos nosotros en gira con ellos. Entonces fue cuando empieza el tropical a ponerse fuerte, fuerte, fuerte. Entonces ya también los Siete Torreón hicieron sus cumbias. ¿Dónde será la mujer? ¿A quién le preguntaré? Empezaron grabando todas esas cosas. Eran de lo que era los Siete de Torreón. Entonces nosotros, ya viendo cómo estaban las cosas ahí, entonces yo me separé ya el grupo. Ya se vino la moda, se vino el tiempo de la música tropical. Y ya se fue olvidando, fue cuando las estaciones de radio ya empezaron a meter música mexicana. Sí, empezaron con la cumbanchera y que la hora del negro y cosas así. Y empezó ya el tropical fuerte a entrar la cumbia. Y ya empezó a entrar muchísima la Sonora Santanera y muchos grupos ya empezaron hasta venían a la comarca lagunera, se presentaban en la Feria de Torreón. Las grandes agrupaciones internacionales ya de música tropical empezaron a venir aquí a La Laguna y ya se hizo fuerte. La Laguna abrigó y recibió con los brazos abiertos la música tropical. Entonces, viendo nosotros que ya muy poco, la gente ya pedía más música tropical que música pop en inglés y todo eso, pues rapidísimo, fíjese que muy rápido se desbancó la música pop, la música americana y entró muy fuerte la música mexicana, la música tropical, la música de cumbia, ¿eh? Y tropical como era la Sonora Santanera y todos ellos, ¿eh? Ahí tiene que en ese entonces fue cuando ya fundamos Tropicalísimo Apache. Y el mismo señor Valenzuela y yo estuvimos ahí, ¿cómo le pondremos? Tropical Apache, Apache Cumbia, Cumbia Apache, ¿cómo le pondremos? Hasta que nos llegamos, nosotros fuimos los primeros que usamos, y yo y el señor Valenzuela, que en paz descanse, fuimos los que pusimos Tropicalísimo, muchachos, a todos los grupos que ahora ya son Tropicalísimo Gema, Tropicalísimo Puerta, Tropicalísimo esto, Tropicalísimo el otro, pero yo y el señor Valenzuela le pusimos Tropicalísimo, y el nombre de Apache viene desde muy atrás, desde la música que tocábamos, música americana, música en inglés. Ahí es donde nace el Apache. De ahí viene, desde la música, nomás fíjese cómo están las cosas. Sí, ¿qué? Ahí dice atrás la fecha, ¿no? Sí. 13 pesos. Así es, sí. Híjole. En el 76, sí. Apache. Fíjese que yo creo del 76, yo creo que más o menos salió como en el 80, 81. Tropicalísimo Apache. Comenzamos con el primer disco, La Burlona, así venía titulado. Venía y sueños. Sí, todavía eso de Tremendo fue muy atrás del disco. Sí, no. Ahí todavía estaba. Y lo vino el éxito grandísimo. Porque mire, cuando nosotros hicimos el primer disco, ¿sabe qué fue lo que teníamos que hacer? Yo dejaba a los muchachos tocando en todos los. Antes había muchos nightclub. Acostumbraba a la comarca lagunera a ir a bailar, a cenar, a bailar. Era otra forma de
Sí, había muchos nightclub, o sea que donde la gente iba a bailar, cenaba y bailaba, y había muchos lugares de esos, y nosotros, ahí se quedaba todo el grupo, ahí lo dejaba yo con mi hermano, se quedaba todo lo que eran los apaches, y yo, desde lunes, muy tempranito, terminamos el domingo, el lunes muy tempranito me iba a México, fíjese bien, a México me iba a conseguir grabaciones. De esos. Y ya no están ahora. Y ¿cómo se llamaba la otra? Ahorita donde estamos, donde empezó el Apache. Carrusel. Ahí está Carrusel, está la otra. No, era otra. Esta es Carrusel. Sí, esta es Carrusel, pero esta Carrusel era una variación de la marca principal, porque sí, eran categorías, sí, la sí. Música comercial, la música fina y todo eso, Dania. Entonces, para grabar nosotros, yo fui y pedí que nos dieran chance de grabar, que teníamos un grupo y que pues, sentíamos que le gustábamos a la gente y queríamos hacer un disco, queríamos. ¿Sabe qué nos dijo la compañía? Dijo, sí, pero pues necesito yo graben algo. Para escucharlos. Para juzgar, para ver, para nosotros, Polygram. El Polygram. Empezó primero con Polydor y luego se cambió a Polygram y ahorita es Universal. Ahorita Universal. La marca ha cambiado tres. Ha cambiado nombre. Entonces, pues nos pide música para checar la música, el grupo, lo que traíamos. Y fíjese bien, mire, cuando fuimos nosotros que llevamos la música, ¿qué cree? Llevamos dos polcas. ¿Dos polcas? Bien, dos polcas, dos cumbias. ¿Alguien es de Apache tocando polcas? Dos polcas, dos cumbias, dos rancheras y una tipo danzón y llevamos variedad de música. Variedad, de todos los estilos. Cuando nosotros ya voy otra vez a México y me reciben en Polygram y le digo, mire, aquí traigo yo el disco, lo que nos había pedido. Pero me iba yo y unas caminadotas en México, para arriba y para abajo, buscando en diferentes estaciones. Y el grupo del Apache lo dejaba trabajando. Yo me iba ya, me desaparecía, porque antes tocábamos desde el martes, toda la semana en los lugares esos, hasta el sábado. A veces los domingos, tardeaditas y todo eso, tocábamos en los centros nocturnos, ¿verdad? Antes se acostumbraba así, no batallaba uno por chamba, como ahora. Entonces fíjese que ya les gusta la música tropical. Nos dicen, de todo lo que escucharon las polcas, dice, de una ranchera que decía, dice, ¿qué se siente vivir sin mí? Dímelo por carta. Era de las canciones que llevamos y que nunca las grabamos, con el Apache, nunca las grabamos, sino que yo, me acordé ahorita de una ranchera que llevamos, también todo eso, fíjese. Y nos van diciendo cumbia. Allá en México les pidieron cumbia. En México, queremos cumbia porque viene muy fuerte el tropical. Pues sí, ya nosotros estábamos tocando porque ya había sido un exitazo, ¿verdad? Increíblemente super éxito, Rigo Tobar, Javier Pasos, todo eso. ¿Te acuerdas? Que le maten pollo, que le maten pollo. Todos empezaron a venir y muchos grupos también de Monterrey. Exactamente, y el Acapulco Tropical y todo eso. Todos esos empezaron cuando se vino el Tropical que entró a Torreón. A la Laguna, fuerte la música tropical. Y nosotros allá en Torreón, allá en la compañía en México, nos dicen, sí, les vamos a dar grabación, pero queremos que nos hagan un disco de pura música tropical. Y empezamos con la Burlona. Y empezamos con la Burlona, eran de 10 canciones antes, no eran de 12, eran de 10. Entonces ahí fue cuando comenzamos a hacer música. Y de ahí sale el nombre Tropicalísimo Apache. Y ya cuando grabamos música tropical, fue cuando le pusimos Tropicalísimo. ¿Y quién decidió Tropicalísimo? ¿Cómo? ¿Quién decidió poner ese? Apache ya existía. Mire, en aquel entonces yo manejaba las cosas en todos los sentidos. Yo soy el fundador de Tropicalísimo Apache. Así es. Pedro Ortiz es el fundador, creador, sí. y
yo los junté a los muchachos, a mi hermano Arturo, lo saqué de, con los siete changos. Digo, los siete changos. Los siete de Torreón, así le decíamos, perdón, se me salió. Entonces, yo lo traje de allá, lo saqué de allá y lo metí aquí con nosotros. Todavía. Entonces ya se vino Arturo y Néstor todavía no tocaba, el de Liberato, todavía chico, mi hermano, todavía. Pero tenía unas ganas inmensas de trabajar. Oye, qué bien compone. No, y aprendió muy rápido. Aprendió muy rápido. No. No, le digo, entonces ya hicimos nosotros la música tropical, fue el primer disco, donde viene La Burlona, donde viene Sueños, ¿verdad? Sí, todo el hermano Pilo, ¿se acuerda? Ándele, todas esas vinieron en el primer disco, y fuerte, oiga, se agarra fuertesísimo el grupo, y luego Permi, cuando de plano fue la que el disco... Las canciones que más, que le dio de lleno a toda la República Mexicana, porque le diré, yo cuando anduve con Apache, anduvimos hasta en Veracruz, ¿eh? Yo era exageradamente, se enojaban mucho mis hermanos porque, ¿y ahora qué? Nada, pues querían ser artistas, ¿y ahora qué? No, se mortifiquen, la gente está pidiendo, vamos a llevar al grupo, y la compañera les decía... Oye, están muy fuertes en Veracruz, están muy fuertes en tal parte, fíjese, están muy fuertes en Tijuana. El grupo Apache, cuando yo anduve con ellos, llegamos a ir hasta Tijuana y hasta Veracruz, hasta allá anduvimos. Fuimos a Acapulco con el grupo, a tocar Acapulco Guerrero con el grupo, porque estaba muy fuerte la música de Tropicalísimo Apache. ¿Cuál fue la música que dices que dio el tiro de Fue el segundo disco donde viene... Y la hierba se movía. Evidentemente sí, hasta la fecha es como un himno, vamos a decirlo así, de tropical. De Cali, exactamente. ¿Cuántos discos se grabaron? Tú grabaste precisamente con esa agrupación. ¿Cuántos discos grabé? Como siete discos. ¿Como siete discos? Siete discos, hasta Éxitos Quemantes. Los Éxitos Quemantes. Éxitos Quemantes. Mire, le voy a comentar detalles. Mire. Cuando hicimos ya la música tropical, le digo que anduvimos por toda la República, porque inclusive fuimos a muchas escuelas, secundarias y todo eso, donde la compañía nos traía promoción, nos pagaba todo, comida, papa, y ellos pagaban el autobús, porque todavía no teníamos nada de eso, todavía estaba en pañales, todavía la música y todo eso, ¿no? Los grupos. Entonces nosotros, bueno, ya de que el grupo se puso fuertecísimo, fue cuando ya alternamos una vez con un grupo que se llamaba Liberación. Liberación de Monterrey. De Monterrey. Donde cantaba Juan Tavares. Exactamente. Cuando nosotros alternamos con ellos, nosotros nos quedamos, porque iban mucho más adelantados. El señor Vigilio Canales, que era el director, tenía mucha idea. Hay mucha imaginación, traía el grupo, y fue cuando vimos por primera vez un grupo tropical que traía iluminación, luces. ¿Y sabe qué? Que no nos quisimos quedar atrás, porque nosotros empezamos a traer a comprar ya antenas, iluminación. Mire, antes de pasar de beso, le voy a platicar una anécdota, híjole. Súper, para nosotros siempre ha sido un momento, una anécdota que no la hemos olvidado. Cuando Tropicalísimo Apache pegó, que estaba fuertesísimo en toda la República Mexicana, nosotros fuimos a tocar a Sabinas, Coahuila. Cuando nosotros en aquel entonces traíamos un camioncito de 3 toneladas, de esos bimbos, de esos cerrados, una panel así, cerradita, ese era en el que nos movíamos. Le pusimos La Burlona a ese camioncito. Le pusimos La Burlona. Oiga, y que vamos a tocar a Sabinas. Y antes de llegar nos paramos ahí en la gasolinera, que está antes de entrar a la ciudad. Y fíjese que estaban unos locutores ahí también, y nos paramos ahí, estaba un súper en la gasolinera, ¿no? Nos bajamos a comprar un refresco y todo eso, unas papitas y cosas así. Y nos dicen los de... Está un carro estacionado. Cuando llegan los señores, subirse al carro, se quedan viendo el camión. Y luego se va a la puerta. Y yo estaba ahí sentado en el medio. Oye, ¿ustedes son los Apaches de Torreón? Sí,
son los que vienen a tocar aquí a Sabinas, a Valle. Sí. Oye, pero, ¿en serio ustedes? Sí, los que grabaron La Burlona y los que grabaron todas las canciones, es el hermano Pitos y La Hierba Se Movía. Sí. No frieguen. ¿Por qué, oye? Dice, ¿saben cuántos boletos de preventa están vendidos? No. Hay 3,000 boletos de preventa vendidos, señores. El baile vamos a tener como 5,000 gentes. Y nosotros, ¿y qué? Y así van a llegar con este mugroso camión ahí. Sí, pues decíamos, ¿cómo van a llegar? Todos quieren ver el autobús. La gente está esperando. Nosotros estamos diciendo que vienen de Estados Unidos, que traen lo mejor. Está esperando. Alternamos esa vez con Reyes Locos. Reyes Loco ya traía un equipazo. Ya traía luces, ya traía su camionzote bien hecho. Todos, como entraban mucho a Estados Unidos, ellos tenían más facilidad. Y nosotros apenas andábamos despegando. Nos movíamos en un camioncito chiquito. Antes no se usaba que usted tiene que llevar el equipo, tarima y luces y el escenario colgado. Y todo. No había nada de eso. Llegaba uno a los salones y se subía uno al foro. Y ahí había una que otra luz ahí que ponía uno en el suelo y todo eso. Fíjese nomás, de 3,000 boletos de preventa y vendió. No, aquí quédense. Cierre la panadera. Fíjese. Ahí dejan el camión, fíjese. ¿Cómo ve, profe? Oh. Lo que ha de ver que el locutor habla y les habla a los demás socios, era un baile de baile de locutores. Y les habla a los demás locutores. Oye, aquí está el Apache, aquí en la entrada de Sabina está en la gasolina, pero mira, así. ¿Qué hacemos? No, pues, ¿sabes qué? No, dile que se queden ahí, que no se vengan. Fueron y rentaron un autobús. Nomás para llevarnos de ahí de la entrada de Sabinas hasta allá. Y ahí dejamos estacionado el camioncito. Porque el bailezote era inmenso, oiga. Y luego nosotros cuando nos subimos, cuando tocamos en aquel entonces, poníamos los de luces, los cuadritos de cuarzo. De esos que ponen, de los cuadros que ponen. Sí, así, sí. Y le poníamos, fíjese, para traer las luces de colores, le poníamos papel celofán. Sí, así se le hacía anteriormente. Así empezamos. Le ponían celofán y ya era la luz de color. No, ahorita es una maravilla, no, olvídate. Fíjese que hasta se quemaban, que ya traíamos los papelitos recortados. Porque se quemaban, se tosaban. Le cambiaban el color. Cada ratito los chavos que traíamos los ex. Sí. Cámbiale el papel que ya no está. Se ven los colores, ¿no? Se tostaban del medio y le cambiamos el papelito. Y así fue como comenzó el Apache. El tropicalísimo Apache. Tropicalísimo y la banda Apache. Y la Fórmula 67. Entonces, desde que venimos desde acá. Mira nomás, entonces, este disco, ¿tú has grabado alguna? No grabado, sino, ¿eres autor de alguna de las canciones de Tropicalísimo Apache? Fíjese que no. ¿Tú no? Yo no. Mi hermano Arturo... Nada más arreglo, sí. Y de escoger el estilo, ¿verdad? Porque sí. Yo era el que comandaba el grupo. Es que realmente tú fuiste el iniciador de Apache. Se escogió el estilo. Exactamente. Ya aparecieron ahí los arreglistas, bueno, los compositores. Exactamente. Pero tú eres realmente el que dio la pauta a seguir de lo que hoy conocemos con el nombre de Tropicalísimo. Apache, del nombre. ¿Cuándo decides dejar esta agrupación y haces la tuya que se llama Lobo de Torreón? Bueno, yo creo que en los 90. ¿Decides dejar al grupo de Tropicalis? Sí. ¿Y formas el tuyo? Y formé el mío con mis hijos, en el 91. Porque tienes grandes ediciones, grandes músicas no, como Lobo, ¿eh? Sí, por supuesto, pues nomás 12 rosas, las mil y una noche, todos los arreglos esos los han hecho... Entre mi yerno, que se llama Alberto, el Auruga, y mi hijo, el pianista, y casi más por lo general mi hijo, el del piano, Oscar Gerardo, el que trae pajaritos blancos, es el casi el hasta compositor de muchas canciones, por decir un éxito grande, El Hombre Lobo es canción de mi hijo. La canción y el arreglo y todos los arreglos de Tropicalísimo Lobo son de mi hijo. Ahorita al iniciar el programa, sí. Precisamente iniciamos con este video. ¿Del Hombre Lobo? ¿De quién sale la idea de grabarlo, de maquillar, de escoger los lugares? Porque veo que es la casa del cerro.
Así es, sí, sí, el monumento. ¿Dónde sale la inspiración que dice, no, pues yo quiero hacerlo así, con este maquillaje, y con este fondo? Bueno, pues yo mero, pues yo soy el que hacía todo. ¿Es para que la gente se entere? No, no, pues claro, yo era el director artístico del grupo, y era el director, y era el representante, y era todo, pues mis hijos todavía no conocían nada de eso. Yo fui el que los traía para arriba y para abajo, porque yo había conocido con Apache, con muchas, había conocido muchas ciudades, cómo se manejaban las cosas a nivel nacional, internacional. Entonces, no. Yo cuando estuve con Apache fuimos hasta Estados Unidos muchísimas veces. La gente pensaba, fíjese, que éramos de Centroamérica, porque la gente decía en Estados Unidos que cómo era posible que acá en el norte tocáramos música tropical, si toda la gente en Estados Unidos pensaba que traíamos todavía de barbitas y norteños, ¿me entiende? Grupos norteños de música de ranchera norteña, ¿verdad? El acordeón pensaban, y dice que la chamarra de barbitas, exactamente, y la tarolita, el tentel, la barbita, y toda la gente azorada en Estados Unidos, porque decía, ¿cómo es posible? ¿A poco ustedes son de Torreón, del norte, de Coahuila? Sí. Todos no nos creían los demás músicos que nos encontramos, porque nos encontramos muchos músicos cubanos y afrocubanos y afroamericanos, todo eso era porque había mucha música allá en Estados Unidos, pero nosotros llegamos con un estilo muy original que llegó rompiendo récords en Estados Unidos. Un día, fíjese, una anécdota que le voy a comentar, un día en Anaheim, California, resulta de que estábamos alternando y nosotros éramos, ¿cómo le diré? El grupo estelar y el subestelar era Apache, pero el estelar eran los Tigres del Norte, muy fuertes totas con la Camela y todo eso, no olvides. No, estamos hablando de un bailezote gigante, ¿verdad? Tiene que fíjese que nosotros tocamos antes del estelar, que era los Tigres del Norte, pues fíjese que estábamos nosotros tocando y toda la gente enardecida, bailando, loca con la música de Apache. Y fíjese que, pues decimos, pues, tanda, muchísimas gracias, fíjense que ya pues esta fue nuestra actuación y gracias por su fina atención y todo eso, y la gente empezó. Ay, es que los vamos a dejar en las buenas manos de Tigres del Norte, ¿verdad? Que viene para que todos los que quieren y aman la música de los Tigres del Norte vienen a continuación. Váyanse preparando. Sabe que toda la gente a grito abierto, no queremos Tigres, queremos Apache, no queremos. De esa manera, mire, nosotros con Apache conocimos, vivimos muchas experiencias bonitas como esa que le estoy contando. Dijo el empresario, ¿qué le digo, don Oscar? ¿Qué hacemos? Y luego me dice, ¿qué hace? Este es su momento, muchachos, sigan tocando, la gente los quiere, siga tocando. No, pero los Tigres, que yo hablo con Jorge, y si yo hablo con Jorge, del acordeón, creo, dijo, yo hablo con Jorge y le digo que hey, al cabo ellos ya están arriba, ellos ya, y ustedes apenas van para allá. Yo hablo con él, no te preocupes. Pues seguimos tocando nosotros como media hora más. Fue la locura, nos bajamos y todos los medios, allá también hay Siglo, Opinión, Noticias y todo lo que hay aquí, allá hay también, todos el esto y todo, llegaron y fotografías y todo, fue una locura. Todo eso se quedó con en la oficina cuando yo me salí con Apache y todos los recortes, porque Apache, cuando yo todavía lo manejaba, ahí en la oficina, en Torreón, ahí teníamos todos los cuadros, todos los logros, o sea, los reconocimientos. Tenemos los trofeos, todo de todos los lugares donde Apache fue reconocido. Hay muchos discos ahí, supuestamente, usted sabe, de oro, de las ventas, y hasta decían en la compañía que Tropicalísimo Apache era el que mantenía a la compañía, porque nos invitaban cada año, en las posadas de la compañía nos invitaban al Apache, nos invitaban y hacían las posadas en Acapulco. Y allá nos llevaban, nos pagaban todo y nos llevaban para que tocáramos en la posada de la compañía. Y ahí llevaban que en aquel entonces que Botellita de Jerez y que grupos rockeros que estaban en la misma compañía. Sí, okay. Entonces, una vez hubo un comentario que dijo uno de los Botellitas de Jerez,
mira, esos tocan hasta rock and roll en la cumbia. Porque traemos una canción que se llama Imagina. Imagínate. Ah, oye, estaba tremendo. Sí, claro que sí. Porque el estilo del Apache, fíjese, se hizo con los conocimientos que aprendimos de la música americana. Porque la cumbia normalmente, usted oye una cumbia de por eso es la diferencia del tropicalísimo. La palabra de tropicalísimo equivale a que usamos nosotros, fíjese bien, fuimos los precursores de la música tropical, pero con los izquierdos, o sea, con los que pisamos acá en los carrillos, ahí fue como nació el tropicalísimo, porque le damos... Todas esas frases, todos esos nacen en Apache, todo lo que ahorita tocan todos los músicos, sí, la música tropical no traían batería, venía la sonora dinamita, sonora tropicana, tocar la música tropical y traían tarolas, timbales, y Apache tocó la cumbia con batería, es lo que muchos no saben, y ahora se los estoy diciendo. Y por eso nació el tropicalísimo, porque se hizo tropical, tropicalísimo, más de lo tropical, más, todavía más tropical, tropicalísimo por el chacachaca. Nosotros incluimos la guacharaca, no incluimos el güiro, como todos dicen ahorita, el güiro, no, era una guacharaca. Apache tocaba con guacharaca, era un instrumento como un güiro, pero era delgadito así, largo. Sí, no me acuerdo ahorita que cómo se llamaba la madera que se usaba, pero era guacharaca colombiana, nada que el güirote, se ahora traen un güiro de fierro, de madera, sí. Y antes usaban unos güiros que parecían unos pescados, los pescadores, sí, claro, pero que Apache sí. Nunca tocó eso, la música de Apache se hizo con guacharaca. Y se tocó la cumbia con los izquierdos. No le cambie. La plática, ¿fija? Está súper, súper interesante. Nos vamos a agarrar un más tiempo. Que no saben, lo que no saben. Son las 12:15, comenzamos a las 11 y estamos a la mitad del programa. Tenemos todavía muchas preguntas y la empresa nos dice que nos vayamos porque la gente está enterada de todo. Antes de hacer un corte comercial, okay, quiero mandarle un saludo especial a unos sobrinos. Sí. Se llama Janet, Nancy y Homero. Ellos son hijos de mi hermana ya fallecida, Anita. Okay. Y a sus hijos de ellos, saludo para... Dice que le mando un saludo afectuoso a mi familia. Vamos a mencionar a la familia de Anita Báez. De Anita Báez. Anita Báez. Pues a la familia de Anita Báez les mandamos un caluroso saludo de parte de sus amigos de Torreón, el tropicalísimo Lobo. Muy bien, y aquí tiene su disco, y quiere un disco, y aquí está, aquí precisamente. Pero regresamos, todavía. No le cambie. De por estudio 182.
Vivir es amar la vida. Empieza por ti. Que no te dé pena, porque te puede dar cáncer. Una visita a tiempo al ginecólogo puede salvar tu vida. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer cérvico-uterino. Gobierno de Coahuila. Hola, te voy a decir algo tan sencillo que lo voy a hacer mientras toco el piano. Saca tu IFE y voltéala para saber si está vigente. Revisa si abajo hay un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Si me toco, no me toca. Tócate, sin temor y sin demoras. Prevenir el cáncer empieza por ti. Es una enfermedad curable si se detecta a tiempo. Consulta a tu médico. Porque te queremos. Campaña contra el cáncer de mama. Gobierno de Coahuila. Pues regresamos aquí al estudio una vez más, aquí Contacto Ciudadano, Plaza del Sol, parte alta, precisamente donde tenemos el invitadazo, el que es el fundador tropicalísimo Apache, desde sus inicios, su nombre y sus visitas y todo el que, sí, porque cuando tú lo tienes, sí, es un gran compositor y cantante de ritmo, mi respeto. Y Arturo Macalilla también parte fundamental, pilar, pero realmente el fundador de todo, precisamente es el compañero Pedro. En vivo y a todo color. Aún vive. Vámonos al Lobo de Torreón. Sí, mire. ¿De dónde nace el nombre de Lobo de Torreón? Fíjese que nace porque, le voy a platicar, en aquel entonces, el Apache... Nosotros como la chamba era chamba y nos pagaban muy bien cuando acompañábamos las variedades, había un centro nocturno que se llamaban Los Venados en Gómez Palacio. Entonces, cuando nosotros íbamos a tocar allá, nos decían, y luego entrábamos a tocar al Casino de la Laguna en Torreón, la gente, el gerente del casino nos regañaba y nos decía, no anden tocando en esos salones de allá, porque vienen a tocar acá con la crema y nata acá y ya, porque ya era otra música que se tocaba y otra gente, ¿verdad? Y nos se molestaba porque nosotros íbamos allá Los Venados a acompañar las variedades y no, pues como un grupo que tocaba allá en los antros, ¿verdad? Cómo iba a meterse ahí al Casino de la Laguna y se enojaba. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros le pusimos, yo le puse Lobo. Tropicalísimo Lobo, desde aquel entonces acompañando las variedades, pero ya la gente ya sabía que éramos nosotros. Así es que muchos músicos ya sabían también, todos nos iban a ver y quiero, en ese entonces,
pues ya, por eso nos pusimos Lobo Apache, se llamó Lobo allá acompañando variedades cuando íbamos a los Andes. A ver. Apache tuvo dos nombres. Sí. Fíjate, esto no lo sabe la gente, ni yo. Ustedes tocaban en un lugar, Popov, Casino de la Laguna, que eran Tropicalísimo Apache. Así pero es. Como si iban a tocar a lugares, vamos a decirlo, unos... Específicamente casi comenzamos allá en Los Venados y ahí nos llamábamos Lobo. Y ahí los mismos integrantes de Tropicalísimo Apache se llamaban allá Lobo. Lobo. Pero eran los mismos. Sí, porque camuflajeábamos el nombre, ¿verdad? Hacíamos camuflaje porque, pues para que no nos, para poder meternos acá la crema y nata, porque tocábamos en las posadas de los bancos, todo eso, y la gente en aquel entonces, ay no, usted sabe, era muy estirada la gente, ay, muy delicada. Fíjate. ¿Cómo ves? Fíjese, es lo que le digo. ¿Quién sabe eso? Nadie. Nadie lo sabe. Así que tenían dos nombres, Tropicalísimo Apache para unos lugares y Tropicalísimo Lobo para otros lugares. Así es. Pero siendo los mismos integrantes. Así es. Así es, así es. El nombre ya había nacido. Ya había nacido Lobo. Entonces yo cuando ya me separé de mis hermanos, pues utilicé el nombre de Lobo. Yo lo hice, yo lo metí ahí, como el del Apache también. Yo cuando me salí de con Felipe Blanco, de en aquel entonces que grabamos sus discos, que se llamó la banda Apache, que tocamos música moderna, el señor Felipe Blanco me dio el nombre a mí, me lo regaló. Me dio los derechos, ¿verdad?, del nombre. Entonces ya fue como se le puso Apache al grupo. Y también, cuando ya le puse también Lobo también, cuando ya me salí yo con los Apaches, me puse Lobo, Tropicalísimo Lobo. Y ahí es como nace... el nombre de Tropicalísimo Lobo de Torreón. ¿Cuántos discos con este? Con Lobo tengo 8 discos grabados. 8 discos. ¿Para ti cuál es el mejor disco que a la gente te ha pegado? Este, el segundo disco que se llamó El Papalote, donde viene la canción del Papalote. ¿Quién es el compositor de este rol? Es Lorenzo Antonio. Es un cover. Ah, es un cover. Sí, pero pues, que nunca... Exactamente, son covers que la gente no sabíamos que existía. Exacto. Pero ustedes lo hicieron famoso. Exactamente, sí. ¿Y la de Convierte en un Lobo? Nada, es inédita. Es una composición de mi hijo Oscar Gerardo, el que toca los teclados con Pajarito. Él, letra y música es de él. Y tiene como 30 canciones aquí con nosotros, de las composiciones de él, ¿verdad? ¿Qué lugares has visitado, Lobo? Pues mire, parte de Estados Unidos y ¿qué le diré? Pues hemos ido también acá para todo lo que es acá Coahuila también, Acuña, Piedras, hubo mucho tiempo que estuvimos yendo. Vamos de vez en cuando, Piedras, Cuatro Ciénegas, todo eso hemos caminado por este lado. Para Sonora también hemos ido a las fiestas, a las ferias, también nos han contratado y hemos ido varias veces, inclusive ya va a ser un año, ¿no? En julio y en noviembre estuvimos allá en ¿cómo se llama? En Agua Prieta, Sonora. Hemos ido, ya nos han contratado para graduaciones, para aniversarios de los ejidos, fiestas patronales. Todo tipo de eventos. ¿Verdad? Sí, hemos ido a muchos lugares que, ¿cómo le diré? Que nos hemos ido ganando con el tiempo. La gente conoce porque nos sabe que nos han contratado ahora con las redes sociales, ¿verdad? ¿Sí? Nos han visto ahí, los andamos buscando, que fíjese que nos metimos aquí, ya los encontramos. ¿Cómo ve ahí esto y lo otro? Pues vamos. Y nos han contratado por medio de las redes sociales, del Facebook. ¿De dónde nace este Cristo? Fíjese que Lobo de Torreón aún vive. Hay mucha gente que siempre, gracias a Dios, agradezco las demostraciones de cariño que han tenido para con Lobo de Torreón, porque allí de donde tenemos ahorita todavía en el Parque Fundadores, en un ladito por ahí enfrente, tenemos nuestro, pues ahí nos congregamos cuando vamos a salir y nos vemos. Y ahí hay una casa también ahí que era de mi suegra, paz descanse. Y ahí viven mis hijos, dos de mis hijos grandes viven ahí. Entonces ahí tenemos el estudio, ahí ensayamos, hay un cuartito que tenemos especial para ensayar. Y siempre que salíamos a trabajar,
cuando se llamaba Tropicalísimo Lobo, que ya salíamos, llegamos en la madrugada y estaban ahí, usted sabe, la raza que estaba ahí en la esquina. Y luego dijo, dice, ¡a un bebé! Gritaba la raza. ¡A un bebé, bola de...! ¡A un bebé, bola de...! ¿Qué? ¡Lobo! Y me gritaba, y yo, pues ya sabes, siempre andaba uno buscando cosas, novedades, haciendo, a ver qué hacemos y qué todo. Pues fue como le pusimos de ahí, ¡a un bebé, lobo! Y de ahí nació. Y ya yo lo amacicé, ¿verdad? Yo lo fui modificando y lobo, y ya le empecé a meter los ambientes a las canciones, ¿verdad? Pero sí, le digo, hicimos, antes los grupos, ¿cómo le diré? Éramos más cuidadosos en hacer lo que estamos haciendo, o sea, cuidarla. Yo me acuerdo que Apache, cuando estaba fuertesísimo, cuando yo lo traía aquí, cada dos veces al año tocábamos nada más en un solo lugar, como aquí en la Comarca Lagunera. No éramos que cada ratito y cada ratito. Otra vez. Que ya dice la gente, ¿eh? Dice la gente, ya hasta sabemos cuál sigue esta, y luego ya sabemos que la otra sigue, ¿eh? Pues tanto que los ven, ¿eh? Así era la cosa con Apache, ¿eh? Y con Lobo era lo mismo. Ahorita, porque no hemos logrado hacer muchas cosas con Lobo. Por ejemplo, estuvimos yendo dos años, tres años a Estados Unidos. Y estuvimos yendo a todos lados. ¿Qué le diré? Pues a los tres, cuatro estados allá, ¿verdad? Hemos ido nomás nos faltó California, pero hemos ido a Texas. Ahora verá, Texas, Arizona. Los lugares, pero hemos estado hasta en Kansas también, hemos ido a muchísimos lugares y mucha gente va y nos ha visitado, y los mismos empresarios, los dueños de los nightclubs nos dicen, fíjate que a la hora que ustedes quieran venir, nomás háblenme con tiempo y nada más dos fechas al año. Ah, es como tiene uno ¿cómo le diré? Pues el trabajo, ¿verdad? Hacer el trabajo de dos fechas nada más por año, porque pues es lo mismo que pasa en muchos lugares. Si un grupo viene muy seguido a un solo lugar, la gente se fastidia, se aburre. No, todo repetitivo y la gente... Y Apache, así es, ya ve, en Torreón casi no se oye el Apache, que toque. Tocará alrededor allá, una fiesta particular, eso. Pero que haga un baile masivo, o haga un baile grande, masivo, así en Torreón, ¿no? Dos veces al año. El último que subo en Torreón fue en el Teatro Nazas. Sí. Y fíjese, muchas cosas que, bueno, le voy a comentar. En Torreón hicieron muy, ya se perdió esa tradición, pero era una tradición que cada primero de enero de cada año hacían unos bailesotes grandísimos. Ya no lo hacen. Pero en aquel entonces pensaron, porque era el aniversario de Tropicalísimo Apache. Yo empecé a hacer esos bailes el primero de enero, era el aniversario. Cada año hacía yo un baile con el Apache, era el aniversario del grupo. Y ya el señor Cano y el señor quién sabe quién y el señor quién sabe qué, ya se dedicaron a hacer bailes el día primero. Ya al rato había hasta tres bailes, uno aquí, uno en el Club de Leones y otro en el... Ya echaron a perder todo. Sí, así es el comercio. Pero era el número uno. Apache hacía el primero de enero, era el aniversario de Tropicalísimo Apache. Con todas sus fans y todo eso, era gratis el baile. Y ya todo el mundo, ya que Alonso su Perla del Caribe, ya hizo sus bailes el día primero, ya no sabía ni por qué. Pero echaron a perder todo el aniversario del Apache. Cada año, el primero de enero era el aniversario. Y lo hice como 3-4 años. Y después al señor Cano, en paz descanse, o no sé si todavía creo, empezó a hacer sus grandiosos bailes, empezó a hacer bailes el día primero ahí en Gómez, en Lerdo. Y ya echaron a perder todo lo que era una tradición. Sí, es lo que le digo, hay muchas cosas que no sabe la gente, pero así precisamente, eran unos bailesotes bien bonitos. No se cobraba. Mire,
nomás para agradecerle a toda la gente, ¿verdad? El apoyo y... Exactamente, que le daban al Apache, porque Apache cosechó muchísimos éxitos. Le digo que ahí en la oficina de Apache, no sé si todos los tenga mi hermano, pero estaban todos los reconocimientos en Estados Unidos, los trofeos, reconocimientos por las grandes ventas, reconocimientos por las causas de beneficencia que hacíamos. Y sí. Y le voy a comentar una cosa que es muy muy reconocida y por todos nosotros, ¿verdad? Porque le voy a comentar de que mi hermano Arturo es un privilegiado. Porque mi hermano Arturo, viera cómo se le facilitaron las cosas para hacer canciones, las letras, la música. En la música interveníamos todos, porque ya teníamos el chacachaca, ¿verdad? Ese que cualquier canción. Denle la basecita, sueño, y llegaba él y se empalma, sueño, que la sigo amando. Ahora denle, ahora, o a veces venía yo y le decía, oye, ya tiene mucha letra, eso quítale, una más cortita. Oye, no, aquí cámbiale, denle una pollita y pam, apóyele. Y fue como nació la música, pero el chacachaca siempre estaban estudiando el del piano, de la batería, de la guitarra. Y el del bajo. Siempre estaban ensayando ahí. Todos nos dedicamos a la música. Teníamos nuestro estudio, ¿eh? Bien, el Apache, lo que sea. Teníamos nuestro estudio bien, bien hechecito. Teníamos hasta una barrita ahí arriba y donde una mesa de billar. Ah, no, pues ya era un club. No, qué padre. No, pues es que fueron privilegiados. Sí. Y le digo, con Apache, no, gracias a Dios, tuvimos una carrera muy bonita. Y le digo, y siempre convivían ahí, haga de cuenta, ahí teníamos hasta habitaciones, ahí se quedaban los muchachos a veces, y siempre estaban ensayando, y de muchas formas, y mire, hay muchas cosas que hasta los músicos utilizan ahorita, los remates a contratiempo. Nosotros los hicimos, y ya muchos de los grupos lo utilizan. Los acentos del Apache, de cómo tocar, cómo acentuar las canciones, cómo abrir y cerrar las partes ya de la música, las partes de la letra, donde se abre, donde se requiere pucharle, donde se requiere bajarle y acentuar. Y fueron muchas cosas que toda la gente ahorita, todos los grupos están siguiendo, pero Apache... Hizo una gran... La cuna. Una gran... Es la cuna de todos los grupos musicales que yo... Y ya tengo. Con todo eso, pues ya Lobo, pues ya teníamos muchas muchas cosas a favor, ¿verdad? Muchas cosas que sí, ya traíamos. Ya, sí, pues, y de ahí nace el tropicalísimo Lobo de Torreón, que gracias a Dios hemos hecho 10 discos, que gracias a Dios, y ahorita que estamos aquí, que aquí el profe nos da la oportunidad de agradecer a toda la familia, a toda la gente lagunera, a todos los de la... toda la laguna... Agradecerles de ver a las demostraciones de cariño y decirles que aún vive, porque estamos por sacar un nuevo material. Ahí tenemos el material, no sé si más adelantito lo toca ahí. Vienen canciones como A veces lloro, Paloma del alma mía, Súbete a la hamaca, Que nadie se entere, Donde hubo fuego, Si no están tus besos, Sonia, Deseando que estuvieras aquí, infinidad de canciones que no las habían escuchado y que es un disco nuevo que estamos por sacar. Así es que todos los que quieran invitarnos a sus fiestas, aún vive, por ahí nos encontramos en los periódicos de la localidad, porque pues estamos aquí también manifestando y reafirmando que aún vive Lobo de Torreón. Pues ya manifestamos. Estamos en la jugada. Precisamente, Pedro, que te iba a preguntar, presidente, ¿qué proyectos tiene Pedro junto con su Grupo de Lobo? Acabas de mencionar que está en la grabación y ahorita precisamente atrás, en el fondo musical, estamos viendo todas las canciones que a nosotros no nos llega, pero está saliendo en la televisión, la música de ese nuevo disco que tienes. Así y es. Ahora, ¿qué quieres agregar? ¿Qué quieres decirle a la gente de Conocable Matamoros y a la gente que nos va a ver por internet? Pero tiene muchas visitas este programa, muchas visitas tiene porque les gusta mucho, se enteran de cosas, no hombre, como ahorita yo estoy maravillado.
Se me hace cortito el programa. Sí, ¿verdad? ¿Algo quieres agregar? ¿Algo, no, ¿qué proyectos pues, tienes? Mencionarles que confirmando y reafirmando que Tropicalísimo Lobo sigue vigente. Todavía. Estamos bases en el grupo y ahorita con el nuevo proyecto que traemos, el disco viene titulado NG Nueva Generación. El disco viene ahora Lobo NG. Lobo NG. Que significa Nueva Generación. Nueva Generación. Es como viene el disco que, si lo están todavía por ahí escuchando de fondo en su televisor, esas son canciones que le voy a dejar aquí al profe. Ya le dije ahí un disco, se lo traje en borrador, se lo traje así. Estamos ahorita ya escogiendo, ya nos hicieron varios diseños que estamos escogiendo a ver cuál es el que se va a quedar ya para entrar a la maquila y que salga a la venta, ¿eh? Pero pues quiero agradecerles también de que mucha gente todavía se acuerda de Tropicalísimo Lobo, y porque les digo, donde quiera que nos paramos, donde quiera que vamos a trabajar, todavía la gente, oiga, Natalie, oiga, preso, Plegaria, Hombre Lobo, 12 Rosas, Aún Vive, Sueños Compartidos. Que, sí, no te veo, sí. Muchísimas canciones que gracias a Dios se han quedado en el gusto de la gente. Y hemos tenido como la insatisfacción es porque hemos ido a Sonora. Y en Sonora hemos estado en los hoteles y van músicos y nos dicen... ¿Qué? ¿Cuáles son las nuevas que traen y todo eso? Porque dice, nosotros tocamos las canciones de ustedes, inclusive hay grupos que han grabado las mismas canciones de nosotros, las han grabado ya a tu estilo, pero lo usas porque te ha gustado. Exactamente. Ya te es un honor, ¿verdad? Inclusive la banda Diablillos grabó Cada Vez Que Te Vas, la grabó en banda. Es que te me habló y me dijo, oiga, me habló y dice, sí, muchachos, no me acuerdo de su nombre. Y me habló y me dice, oye, adelante y grabaron una de Tropicalísimo Lobo. Qué bonito, qué hermoso. No, sí, le digo, gracias a Dios, contento. Con Tropicalísimo Lobo hemos tenido muchísimas satisfacciones. Hubo un tiempo que estuvimos fuertesísimos, que hasta Estados Unidos nos llegaban invitaciones, pero pues no había necesidad, había bastante trabajo aquí en La Laguna. Aquí en La Laguna. Sí, se vino una situación medio complicada para todo el grupo, para todos, no nada más para ti, para todos se vino complicada, pero gracias a Dios, mira, ya se está componiendo, ya se arregló, y ahorita como que ya otra vez empieza la gente a confiar. Entonces, va a volver a resurgir una vez más la música lagunera y que se escucha en todo el país, y no me cabe la menor duda, Pedro, tu grupo, tu familia, van a seguir adelante y van a seguir sacando grupos y música de calidad. Para nosotros este día fue un gran honor haber tenido como invitado, Pedro, que nos hayas permitido tu tiempo desde Ciudad Lerdo hasta Matamoros, Coahuila. Así es. Matamoros te recibe con los brazos abiertos. Cada vez que quieras venir a este canal, Televisión de Conocable, y quieras venir a presentar tu música ya así grabada, mira, esta es escogida, profe, y quieres un programa, tú nomás te comunicas y hacemos el programa una vez y presentamos todo tu disco. Y si traes videos ya elaborados, las puertas están abiertas, no hay palabras. Ahora sí, dime... Un saludo afectuoso para despedirnos porque el tiempo ya nos ganó. No, pues nada más agradecerles aquí al profe, agradecerles también al canal, a la gerencia general, también agradecerles la invitación que nos han hecho y porque nos ha dado la oportunidad de poderlos saludar en vivo y a todo color aquí. Nos ha dado la oportunidad de agradecer todas las demostraciones de cariño que han tenido para con Lobo. Y recuerden también, todavía nos ponemos a sus órdenes, que aún vive. Como les digo, estamos en todos los diarios de la localidad. Si puedes, nada más le darles el teléfono, Pedro. Y mire, el teléfono de contrataciones de la oficina es 716-0486. Una vez más, vamos a repetirlo. Y el teléfono particular es 8712-1881-11. Esos son los teléfonos para contrataciones directas del Tropicalísimo Lobo de Torreón. Pues no hay palabras, pues... Gente que el día de hoy estuvo a lo largo de reunión en su casa, ya saben que la próxima semana siempre tenemos un invitado de lujo, invitado como el día de hoy, híjole, mis respetos, y nos quedamos maravillados con todo lo que escuchamos y nos dimos cuenta de esta gran música que hoy ha puesto muy en alto el nombre de La Laguna, pero donde quiera se escucha esa música, y ese primer disco, mira, él fue el que lo hizo, él fue... Si hablamos así, Plata Limpia no estuvo ni Ney, ni grabó aquí, ni Pedro, ni Arturo. Aquí el único, aquí es el compañero que visita, Pedro Ortiz. Él fue el fundador de Tropicalísimo Apache, desde sus inicios
hasta lo que ven ahorita. Él, por cosas personales, funda su asociación. Sí, así es. Tropicalísimo Lobo, y aún vive, pero es el típica la música. Usted así escucha es. Lobo, está escuchando a Tropicalísimo Apache. Escucha Liberato, también la familia, escucha Tropicalísimo Apache. Y ellos, esta familia, junto con sus amigos, han puesto muy, pero muy en alto el nombre de la comarca así de Huelva. Para nosotros fue una gran satisfacción, de veras. No, pues, permítanos estrechar tu mano y decirte que muchas, pero muchas gracias por haber estado aquí. Saludos afectuosos para toda tu familia. Claro que sí. Y recuerda que el de arriba todo lo ve y es el que nos protege y nos lleva a todos lados. Nos protege. Así bendito es. Muchas gracias santísimo a toda la gente que el día de hoy tuvo bien abrir las puertas de su casa. Muchas felicidades y nos vemos la próxima semana en Contacto Ciudadano. Gracias al gerente de esta empresa, Gerardo Gallardo Bernal.
We'll be right back.